¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como ven, hoy voy a criticar la película de Kick-Ass 2, así que, traigan las palomitas, bebidas o lo que quieran, que arrancamos ya con el vídeo. Esta película es la secuela de la película de 2010, y se basa en el cómic homónimo escrito por Mark Millar e ilustrado por John Romita Jr., en la cual seguimos la historia de Dave, el chico que decide convertirse en un auténtico superhéroe. Pero esta nueva aventura no la vivirá solo, pues lo acompañarán tanto Hirgel así como muchos otros nuevos héroes enmascarados, quienes harán frente al crimen de la Gran Manzana, así como a un nuevo enemigo. The Motherfucker. La película es dirigida por Jeff Wadlow, ya que Matthew Vaughn, director de la precuela, le dejó las riendas del proyecto para ocupar un rol menor como productor con su productora Marv Films, junto con Brad Pitt, con su productora Plan B. El guion fue realizado por el mismo director Jeff Wadlow, así como los creadores del cómic, Mark Millar y John Romita Jr. Historia. La historia nos ubica de nueva cuenta en la ciudad de Nueva York, 5 años después desde la aparición del primer superhéroe real en la Gran Manzana, con el héroe Kick-Ass en una especie de retiro. Junto con él, su compañera en el combate al crimen, Hirgel, ha decidido llevar una vida normal en la preparatoria, así como vivir a salvo con Marcus, el antiguo amigo de su padre, Big Daddy. Debido a esto, Dave regresará a las calles, pero no solo, sino con todo un grupo de héroes encapuchados llamado Justice Forever, conformado por su amigo Marty, quien se hace llamar Battle Guy, Night Bitch, el Dr. Gravity, los padres de Tommy, Insect Man, Asky Kerr y el genial Coronel Barras y Estrellas, quienes no solo combaten el crimen, sino que sirven a la sociedad. Sumado a esto, Trista Nico, hijo del antiguo líder del crimen organizado de la ciudad y antiguo héroe conocido como Red Mist, ahora se ha convertido en un peligroso criminal llamado The Motherfucker, además de que ha reunido a todo un grupo de supervillanos conformado por Madre Rusia, El Tumor, Muerte Negra, Genghis Carnage y otros peligrosos criminales. En principio la historia sonaba bastante bien, pero pues honestamente todas las expectativas que tenía sobre esta película se fueron a la mierda al ver el resultado en pantalla, pues a diferencia de su precuela, a esta película le faltó peso en cuanto a historia, los personajes simplemente no te terminan de convencer, pero mejor pasemos a hablar sobre el tema. Personajes. Como protagonista repite el actor Aaron Johnson en el papel de Dave Lizewski y su alter ego Kick-Ass, quien pues no tuvo una mala actuación, pero pues podría decirse que no cuenta con el mismo carisma de la película anterior, pues se ve que el intento de hacer al personaje serio no salió como era lo esperado. Chloe Moretz también repite su papel como Minty McCready, así como a Hirgel, quien honestamente fue lo mejor de toda la película, pues tanto su historia como su actuación fueron excelentes, pues nos muestra a una heroína más madura y más capacitada para combatir el crimen, además de que sus escenas de acción, aunque escasas, fueron muy buenas. Christopher Mintz-Plasse aparece de nueva cuenta como Chris Danico, quien después de la muerte de su padre a manos de Kick-Ass, ha decidido convertirse en el primer supervillano que azote la ciudad de Nueva York, The Motherfucker. Para mí este personaje es bueno, pues logra conectarse de buena manera con la personalidad del personaje del cómic original, aunque la verdad le faltó un poco de carisma, pues no se logra sentir ninguna empatía con el personaje. Jim Carrey encarna a Albert O'Leary, quien se da a conocer como el coronel Stars and Stripes, líder del grupo de encapuchados autodenominado Justice Forever. El personaje fue modificado de la versión del cómic, pues en la historia solo existe el coronel Stars, que es apoyado por su compañero, el teniente Stripes, y en esta película se olvidaron de eso y los conjuntaron en un solo personaje. Además Jim Carrey para mí hizo un buen trabajo, pues el personaje, al igual que Big Daddy en Kick-Ass, es muy violento, pero a la vez tiene carisma, pero pues no lo veremos mucho tiempo en pantalla, por lo que me parece que su talento no fue explotado de la manera correcta. Bueno, para no hacer el vídeo más largo solo les diré que el resto de héroes y villanos pues representan solo personajes, por así decirlo, de relleno en la historia, aunque pues en su mayoría fueron respetados de sus versiones originales, además de que los vestuarios de cada uno son muy buenos. Soundtrack. En cuanto a la música, pues este aspecto no me decepcionó, pues al igual que con Kick-Ass, esta segunda parte cuenta con muchas buenas canciones y temas que después de ver la película querrás escuchar de nueva cuenta. Escenas de acción.
En este aspecto me temo que la película sí me quedó a deber, pues en ocasiones las peleas llegan a verse mal montadas, y en otros casos, como persecuciones y confrontaciones en masa, pues siento que les faltó trabajar el aspecto de la lucha entre los implicados. Conclusión. Ya para finalizar con este vídeo, les diré que la película es de regular a buena a secas, pues la historia, a pesar de ser un tanto entretenida, llega a ser aburrida en ocasiones, además de que a decir verdad no le llega ni a los talones a su antecesora de 2010, además que en un intento por bajar la violencia tanto en escenas de acción como en la historia e intentar crear una comedia negra, pues simplemente la jugada no salió como era lo esperado, así que se percibe un notable descenso en la calidad de la historia. Otra cosa, que creo muchos van a estar de acuerdo conmigo, es que algo, si no es que lo único que salva a esta película es la actuación de Chloe Moretz interpretando a Hegel, pues como mencioné anteriormente, su papel fue excelente además de que fue interpretado de manera magistral, pues en ocasiones pensaba que estaba viendo un spin-off de esta antiheroína en lugar de la secuela de Kick-Ass. Para finalizar, a la película le faltó peso en la historia, a los personajes principales más carisma y a la producción más visión en lugar de suavizar la violencia, y por el lado rescatable tenemos el memorable soundtrack así como la actuación de Chloe Moretz y de Jim Carrey, aunque este último no se aprovechó de buena manera. Espero de todo corazón que la tercera parte de esta franquicia, ya confirmada por cierto, sea mucho mejor y esté a nivel de la primera entrega. Mi calificación final es de 8.2, regular pero pudo salir mucho mejor. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo, si les gustó pues ya saben, apóyenme dando clic en el botón de me gusta aquí abajo y deja tu comentario, recuerda que tu opinión es muy importante. Además recuerda compartir este vídeo, y suscríbete para recibir proyectos próximos y más vídeos como este. Hasta aquí el vídeo, les deseo lo mejor, y pues nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, adiós.